Están, mi gente bella. La verdad, no sé si vaya a subir este video, pero me han pedido mucho que reaccione a videos del pasado. Así que simplemente me metí, puse postres o así como San Valentín Ludis. Y me encontré con este de galletas. Y la verdad es que quiero reaccionar. Nada más vi el primer, no sé, minuto y dije, wow. Vaya, sí hay mucha diferencia en todo, en mí. Bueno, así que vamos a ponerle play. Posterita y reposterito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches, dependiendo la hora que me estés viendo. Hoy te traigo una receta que son galletas. Yo sé que hace poquito subí una receta, pero no les gustó. Déjenme decirles que a mí tampoco. Resulta que, bueno, quería yo hacer un video de unas letras y usé la masa que me sobró para hacer las galletitas. Entonces todo el mundo quedó así como, ¿dónde está la receta? Así que vamos de nuevo, vamos a hacerla de nuevo desde cero, paso a paso. Recuerda, no son videos de 10 minutos, así que vamos a empezar. Te voy a dar la receta. Vamos a hacer unas pequeñas galletas en forma de corazón color rojo que van a servir de regalo para las maestras de mis niños. Y miren que tengo muchos, así que ahí les va la receta. Vamos a ocupar 3 tazas y una cucharada de harina. O Qué fea la en su letra. defecto, Y luego con la receta 425 y a todo lo gramos. que Aquí da. la tengo. Vamos a ocupar también 230 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. No importa si esta mantequilla tiene Extraño mucho sal o esa no tiene mesa. sal, Ahorita la que estoy pero sí usando es está importante que muy, sea muy mantequilla, alta no y no me margarina. permite hacer este Vamos a tipo de ocupar una tomas. taza y 2 cucharadas de azúcar glas o en su defecto 175 Se escuchan ruidos a mis gramos. hijos están durmiendo en Vamos a mi ocupar cama. también un huevo con Pero su la todo letra y, bueno, está. yema y clara. Vamos a ocupar Obvio. también 2 cucharaditas de extracto de vainilla. Vamos a ocupar 3 cucharaditas de polvo Mil para hornear, cochineros, o ya se mejor ven las conocido royal. bandejas, el Y vamos a colorante, ocupar las un tijeras. cuarto de A mí, ¿qué me cucharadita de sal. importaba el A ver, fondo? una pizca. Recuerda que una pizca es un cuarto de cucharadita en cualquier receta. Y vamos a ocupar también colorante en gel, que yo voy a Y ahora usar todo lo color enfoco desde rojo. Así que arriba. vamos a empezar con la receta. Lo primero que yo voy a hacer es cremar la mantequilla. Estrelladota que le di ahí. Cuando mi mesa se movía peor que Después cama voy de a agregar el motel. azúcar glas. Tanto mi Hoy. azúcar como mi harina ya están cernidas, ¿eh? Yo lo hice aquí para apurar un poquito más el Limpiaba con tiempo. la mano. Vamos Ay, a batir no. ¿Qué? despacito y vamos a agregarle el huevo, que nos va a ayudar a que no se levante tanto el azúcar. Vamos a No agregarle sé la qué tal si vainilla, se que también es un levantara. líquido. Bien. Oh, Ahora está lo que bien vamos a flaca. hacer Bueno. es despegar lo que está en las orillas del bol para que eso se pueda integrar. Como la mantequilla está muy fría, bueno, se queda pegado al bol y más porque es de vidrio. Definitivamente era muchísimo, muchísimo más brusca. Todos los Muy trastes bien, no sé esto si ya está alcanzan a ver. mezclado. Voy a Ingazo. juntarlo para que esté todo en medio. Voy a separar lo de las orillas. Y ahora sí voy a agregar mi harina junto con el polvo para hornear y la sal. Ahora, la manera correcta para batir esta masa Ay, Dios. es de poco en poco. Aparte de que esto va a hacer que no se Pura vuelva. batidora. Entonces le doy uno, Yo no sé cómo se vivió este video desde hace dos, 3 años. Hace 3 años. tres. Esto es para que la mantequilla vaya absorbiendo lo que es la harina y esto no se vuele para todos lados. Ahora sí ya voy a poder subirle un poquito, pero todavía No no. sabe mucho recargarme en la batidora. Y aquí es donde yo voy a echar mi chorrito. Como toda la masa la quiero roja, aquí
puede ser mi pintura. No le pongo el seguro al abatido. También si no la quieres pintar directo del bol, lo puedes hacer afuera. Ajá. Voy a ver un color tan hermoso. Ok, esto ya se despegó del bol. Si se fijan, sale todo completo. Sí, era muy, muy desastrosa, definitivamente. Voy a vaciarla en mi mesa y miren, salió totalmente limpio mi bol. Si no llega a salir limpio, no te preocupes, eso es porque a lo mejor estaba un poquito húmedo tu bol. Entonces, tengo aquí yo harina extra que me voy a poner en mis manos y yo la voy a cubrir. Aquí hay de dos. Si tu mantequilla estaba a demasiada temperatura ambiente, significa que estaba demasiado blanda, te recomiendo que esto lo cubras con harina y lo metas al refrigerador. Ajá. Por un lapso de 20 minutos. En mi caso, yo usé una mantequilla fría, entonces puedo usarla desde ya. Así que voy a partir a la mitad y voy a agarrar papel encerado. Voy a agarrar dos tiras. Y ahora ya todo lo saco y lo tengo listo ya para y usarlo. Voy a agarrar dos. Ahí me ando paseando por toda la, por todo el taller. Con estos de aquí. El grosor de estos tiene que ser más o menos del tamaño lápiz. De un lápiz un poquito más delgado. Ok, voy a poner nada más un poquitito de harina en mi hoja. Voy a poner los dos palillos, estos, los dos tarugos. Esto me ayuda para que sea un solo grosor. Uh-huh. Espero que en este video no me haga bullying el rodillo, que no creo. Y voy a empezar a aplanar. Me encontré un rodillo muy chiquito. No sé dónde está ese rodillo, por cierto, ya que lo estoy viendo. ¿Dónde quedó? Si tienes un rodillo más pequeño, nada más asegúrate que estos dos queden uh-huh. un poco más juntos y que abarque todo tu rodillo. En ese entonces no me quitaba tanto. Tienen que no quedar todas las galletas tan, del mismo tan destapada, tamaño, del tan mismo descontrolada grosor. Como ahorita. Bueno, si quieres que no se te vaya a quemar ninguno. Ay, ¿saben qué? Sí, ¿qué? Me voy a instalar una mesa más chaparrita para poder trabajar y tomarles ese tipo de tomas así. Muy bien. Mías trabajando sin tanto despapalle, definitivamente. Tiene papel encerado. Ese papel encerado seguramente lleva varias rondas ahí. Pequeñas galletas. Ha pegado. Y voy a empezar a marcar. Todas lo más pegado mi mesa posible. Se mueve. Voy a marcar toda mi mezcla. Vamos a aprovechar todos los espacios. O sea, literal grababa todo. No importa que ya mañana proceso. Sea San Valentín, puedes regalarlo el fin de semana a los familiares que no viste. Tus niños te pueden ayudar. Este video tenía contemplado que me ayudaran mis hijos, pero los mandé a dormir porque mañana hay escuela. Y en ese entonces, un en esto, grababa bueno, para poder hacer ese tipo de videos, tenía que grabar como a las 2 de la mañana. Sí, estoy marcando. Con esta receta salen un poquito más de 50 piezas de este tamaño. ¿Okay? Voy a quitar el exceso, no voy a quitar las ay, primero voy a quitar nada más todo la vaselina, ya saben qué. Voy a quitar ese rodillo porque se me va a caer encima de mí. Que me puse labios. El rodillote. Ahora sí voy a agarrar la galleta que está aquí. Cuido su forma y la voy esas a esas miradas rápidas a la cámara era para ver si seguía grabando. Porque a veces me quedaba hablando sí como loca. Porque tienden a inflarse un poquito. Sí, mucho aire. Si el cortador no llegó hasta abajo, bueno, con nuestra mano podemos darle forma. Y luego con pulseras. Quitamos exceso. ¿Qué pulsera es esa? Ok,
música de fondo, un letrerón que dice Ludis ahí, enorme, cuando pues, obviamente el canal se llama Repostería con Ludis. Sí. Qué criticona, ¿verdad? Este video tiene varias vistas, muchas vistas. Esta masa la puedes pintar del color que tú quieras. Esta pintura que yo usé es de la marca Cucanar, es color rojo fresa. Y la verdad que este pintó un rojo muy, muy intenso, muy bonito. No me acordaba de esa marca. Agarra muy bien en chantilly, en buttercream, en fondant. Me da como nostalgia, o sea, verme tan jacarandosa, así como tan alegrona. Y en ese entonces todavía hacía pasteles para venta. O sea, tenía mucha energía. Muy bien, voy a terminar de cortar toda la masa que me queda. Voy a llenar mis charolas y ahorita regreso. Muy bien, reposteritas y reposteritos. Pues ya tengo aquí todas mis galletas cortadas. Con una sola masa me salieron 95 galletas y me sobró un poquito. Así que si hubiera hecho algunas más delgaditas, igual ya alcanzan las 100. Así que esto se va a ir al horno a 180 grados por un aproximado de 10 minutos y los voy a checar. ¿Cómo voy a saber que ya están listos? Bueno, empieza a agarrar un tonito ligeramente dorado. Nada más que es un poco difícil que se logre ver en esta galleta ya que es muy roja. Así que lo que voy a hacer es levantar una para ver si ya está lista. Entonces, esto se va al horno y ahorita voy a grabar el proceso de cómo saber si ya están listas. Pero, muy importante, hay que revisar a los 10 minutos. Así que me voy al horno. Voy a poner dos charolas. Cuánto las pandemias. Ahorita no me queda ni uno. Que es lo normal. Y voy a poner esta en la parte de abajo. Yo tengo dos repisas, pero esta es una charola muy gruesa. La estufa sigue arriba en mi taller. Obviamente, ¿dónde era mi taller? Pues entre más gruesa la charola, más tarda. Pero las galletas normalmente se hornean de entre 8 minutos a 20 minutos dependiendo el tamaño. Ese es un tamaño muy pequeño. El tamaño estándar es un poco más grande, son las que están en 15 minutos. Así que estas las voy a checar a los 8 o 10 minutos a ver qué tal. Y bueno, pues vamos a grabar, van a salir, las vamos a decorar, algo sencillo. Y pues espero pues que salgan. Muy bien, es tiempo de checar nuestras galletas. Me metía con todo y todo el horno. Ya estaron, voy a tocar estas de aquí abajo. Ya se despegan. Así que estas ya las voy a sacar. Estas de aquí, como no se ve lo doradito, estas todavía les falta. Así que nada, voy a sacarlas de abajo. Lo que estoy haciendo ahora es poniéndolas en una rejilla de enfriamiento para que se enfríen mucho más rápido. Ahorita las voy a acomodar y después, ya que salgan todas las demás, las vamos a acomodar en esta rejilla y en otra y las vamos a decorar con chocolate blanco. Bueno, ahora sí ya toqué mis galletas, ya están listas. Las voy a sacar y las voy a poner a enfriar un poco. Uy, ya se andan echando humo algunas, pero bueno. No es porque se estén quemando, es porque vamos a tener un poquito de harina. Así que, ay Dios, aquí ya están. Voy a esperar que, miren, se me rompió. Porque ahorita la jalé, bueno, la jalé hace ratito de más. Voy a esperar que se enfríen para poderlas pasar, enfríen un poquito. Tengo que arrancarlas inmediatamente aquí porque todavía se pueden estar pegadas. Aquí sí que hay que esperar un poquito para después pasarlas aquí a la charola de enfriamiento. Estas, déjenme ver hasta donde hay luz. Estas ya están totalmente frías, agarraron un rojo muy bonito, no están quemadas, nada por el estilo, y pues hay que esperar. Ya tengo aquí mis galletas, ya están todas están calientitas, pero quería... El guante, el teléfono, el curly que todavía ni voy a usar. Y qué bueno que me pasa para poder decirles cómo solucionarlo. A veces las galletas se nos queman, pero también depende qué tanto se quemó, o sea... Por ejemplo, esto es quemado. Esto no se soluciona porque, bueno, ya el sabor, ya lo quemado ya entró a la galleta. Pero hay casos donde realmente es muy leve, como esto.
Por ejemplo, si yo no comparo esta galleta, está totalmente roja, con esta, pues obviamente esta está un poquito tostadita. Pero déjenme decirles que sí se puede arreglar. ¿Cómo? Yo te arreglo. Con un rallador de estos, como de queso, estos delgaditos. Lo único que voy a hacer es darle una pasada leve. Había un bote de basura ahí, no crean que lo tiraba al piso. Hijo, lo limpio con la ¡listo! Mano. Bueno, pues era. Vamos a hacer la prueba con otra. ¿Esta no? Ok. Vamos de nuevo. Estas dos galletas. O sea, por enfrente están del mismo color. Por detrás, pues esta está un poquito tostada. Así que vamos de nuevo. Vamos a quitarle con un rallador. Y antes no hacía cortos en nada de eso. La voy a limpiar. La limpiaba con la mano. Bien. Y aquí está. Es muy poco lo que se, lo que se nota. Así que sí podemos salvar algunas galletas. ¿Se dan cuenta? O sea, no está negra. Pues obviamente una galleta como esta, pues sí. No es agradable, pero a veces nos pasa que solamente hicimos 12 galletas. Claro, no le faltó doblarla ahí a la galleta. Un poquito. Entonces, claro que podemos arreglarla. Aquí yo tengo varias que puedo arreglar. Voy a pasar el rallador. Las voy a limpiar o tallar un poco para quitar el exceso de morusa. Y listo. Entonces, voy a acomodar todas mis galletas porque ahorita voy a hacer un chocolate blanco. Bueno, no lo voy a hacer. Voy a derretir chocolate blanco. Las voy a decorar porque las voy a embolsar. Muy bien, ahora sí vamos a decorar. Yo tengo mis chispas de chocolate blanco. ¡Con la mano! Voy a agarrar un poquito. ¡Ay, no! ¡Qué desastre! ¡Qué feo! Y lo voy a meter al microondas durante unos 20 segundos. O sea, saqué uno de los botes donde guardo todo. Voy a decorar mis galletas. Llegaré el chocolate con la mano. Ok, tengo aquí mi bolsita porque voy a decorarlo con una bolsita. Ay, el teto, mira, es que vas a soplar la bolsa. Estas porque son las nos bolsitas da. Donde yo las voy a meter. Obviamente tengo que esperar a que se endurezca el chocolate. Pero me gustaron porque están chiquitas. Voy a poderles poner un poquito de curly. Pues ya mis niños van a poder regalarlas en su escuela. Y voy a ponerle un poquito más. Porque pues, ¿qué les digo? Yo les dije a mis niños que iban a llevar un regalito para su escuela y no se les olvidó. Así que, todavía no, pues modo, hay que cumplir, hay que hacerlo. Yo quería hacer un video con ellos, pero pues los tenía que mandar a dormir. Vamos a ver si esto ya está. No se preocupen, lo que se cayó no servía. Son las que estaban bien quemadas, ¿verdad? Sí, okay. Ya sé que luego en los videos dicen, es que eres muy desordenada. La verdad. Sí. Oigan, pues yo también trabajo haciendo pasteles. Y cuatro niños y casa y todo, pues mi cabeza anda a mil por hora. Todavía. Yo hago esto con muchísimo amor y lo comparto igual con muchísimo amor. Sé que tengo muchas fallas y las voy a seguir teniendo. Esto es lo peor del caso. Ok. Algo porque me odiaban el tanto. Chocolate. Este no lo rebajé con aceite como lo he hecho con otros videos porque pues entre más rebajado más se va a correr. Y no lo que quiero. Yo nada más quiero hacer algunas decoracioncitas en rayitas. Voy a agarrar mi bolsita. Voy a poner la punta aquí adentro porque yo la verdad me hallo más con esto que con un vaso. Ahorita me comen vivas y me ven soplando una bolsa. Que sí lo hago, la verdad, sí, sí lo hago, gente. Yo sé que pero pues fuera de cámara. ¿Tan poquito? Pues sí, con eso alcanzas bastante bien. Miren, estas sí son de acá. Ok. Voy a cortar esta orejita que tiene aquí. Y el bote de bolsa ahí en medio. Estorbando. Y el bote de chocolate ahí. Y el trapo. Dios mío. Que sobre la basura. Voy a hacerle un agujerito. Es una receta chiquitito. Muy buena, sí, la verdad que sí. Voy a no es una mitad. Receta de alto rendimiento, estas galletas, pero es una receta mucho más suavecita. Muy pequeñita. Entonces, voy a empezar, si se ve, a hacer rayitas. Se ve todo. Hasta el baño que no está ahí. Pero quiero darle más detalle a cada una.
Empiezo acá otra vez. Ay, ya me dio pena hacer esto. Yo pensé que me iba a dar pena hacerlo en pijama, pero no. Puedo llenarlas totalmente de chocolate. No me gusta que en algunas quede la punta, pero bueno. Es un regalito bonito. Tendría que hacer yo galletas separadas si no quisiera que eso pase. Pues no. Vamos a hacer un trabajo de mucho. Pues sí, definitivamente. Ahora entiendo por qué me dicen que muchos de mis videos antes era como más auténtica. Sí, me mostraba tal y cual. Pero pues obviamente uno tiene que evolucionar y uno tiene que demostrar un poco más de profesionalismo, pero definitivamente sí, me divierte. Me caigo bien. Me cae muy bien la Ludis del... Así como hice así, hace 3, 4 años. Lado, que es lo que voy a hacer, voy a poner a calentar Santa madre, con el chocolate a mano. Y lo vamos a meter 30 segundos. Ahorita decoré así. Ahora voy a decorar así para que se vea padre, para que se vean diferentes. Yo sé que a lo mejor ahorita aquí donde estás no notas mucho cómo se ve. Realmente se ven rayitas. Porque están todas muy pegadas, entonces como que has de decir, oye, se ve muy feo. Pero bueno, espérame tantito. Saco otra bolsita. No pongo a calentar mucho chocolate, porque la verdad luego no puedo con la mano. Ahí empezaba ya con los dolores de mis manos. Todavía no están muy intensos, pero ya. Aunque tú veas los grumos o las chispas, no importa, tienes que revolver, aunque no se derrita totalmente al dar vuelta y que digas, ay, todo el mundo se va a deshacer, tienes que revolver. Porque si no, lo vas a meter y se puede llegar a quemar, entonces sí te recomiendo revolverlo bien. Se las voy a decorar aquí. Ese microondas murió, no sé por qué, pero creo que ya me estoy dando una 40 idea. 40 segundos, pero lo ideal es que lo pongas de 20 en 20. Hay que deshacernos de todos los grumos, si no, no va a salir por el huequito que le hacemos a nuestra bolsita. Puedes hacerlo con una manga y una duya, pero la verdad es que luego si se tapa, es una lata. Aquí voy a tocar a ver si no queda grumito. Hago el nudo lo más cerca del chocolate. Corto la mitad, corto la orejita y la corto para que esta no se le embarre ahí chocolate y luego se me haga una decoración toda diferente. Ahora ya no trabajo tanto entonces, con bolsa, trabajo más bien así, con las mangas chinas, las que son muy delgaditas. Voy a hacerlo como más hacia abierto para que no se vea dónde terminó las líneas, y me refiero a dónde terminó, o sea, estas como manchitas. Y sí, porque no tenía. Entonces, este es un regalo para niños y les va a encantar. Primero que nada, porque son galletas rojas, y segundo, porque bueno, tienen chocolate. Voy a decorar estas de aquí. De manera, si vienes todo el embarradero de chocolate, no me critiques por eso. Yo limpio la mesa. Tú no. ¿Ok? Eso es lo que yo haría si hiciera galleta por galleta. Tengo mi galleta aquí. La mano. Voy a pasar así y luego voy a hacer esto. Pero pues yo hice todo en de muchas galletas, así que solo voy a esperar a que el chocolate se enfríe y pues ya voy a decirte cómo podemos decorar. Muy bien, aquí tengo mis galletas, ya se enfrió el chocolate. El bote y sí. ¿Cómo voy a decorarlas? Y bueno, el recipiente este es un con el chocolate. Nada más para cada compañerito. Voy a meterlo en estas pequeñas bolsitas. Si tienes curly rojo, que mejor. Yo no tenía, así que pues voy a usar este. Voy a poner. Acomodar mi galleta es bien importante porque luego en estas bolsitas se mueve para todos lados. Voy a darle doble giro. No. Y ya nada más voy a hacer
Eso es algo que todavía me sigue pasando. Estoy diciendo algo y me quedo, según yo, dije la palabra y luego en mi mente digo, no la dijiste. Doble giro. Así que yo nada más voy a aprovechar que es curly para hacerle estas. Lo que se hace. Así que es un regalito, pues bonito, lindo para los compañeritos. No inviertes mucho, realmente la harina es muy económica. Uh-huh. El chocolate, pues vieron que no usé mucho. Así que, pues este sería un regalito ideal, pues para los compañeritos, para los amigos. Espero que te haya gustado esta receta, que te animes a hacerla y que ahora sí, de verdad, le des like a este video, que te haya gustado. Como te dije, yo no soy de videos de 10 minutos, así que. Pues espero que lo hayas visto con todo completo, que le des like, que te suscribas, que comentes, leo todo lo bueno y todo lo malo también, aunque por lo general no le hago caso. Te mando un beso, abrazo, bendiciones, soy tu amiga Ludis. Bye. Pues fue así mi reacción ante un video de hace 3 años. ahorita estoy en modo Ludis la serie. Pues qué les digo, no sé si me da un poquito de nostalgia porque creo que sí, me gustaba hacer un tipo de videos así como más desquiacerada. Pero pues ahora pues todo tiene que ir renovándose, todo el mundo tenemos que ir creciendo, tenemos que ir haciendo las cosas de una manera diferente, ir aprendiendo. Créanme que me gané muchísimas críticas. Muchísimas críticas. Y la verdad es que en ese entonces no le hacía nada, no les hacía caso total. Yo hacía lo que hacía porque lo disfrutaba. Y después pues Luis se convirtió en una persona que quería que de verdad aprendieran. Entonces traté de ser pues más profesional, que las cosas no fueran tan largas, eso sí, sin esconder lo que hay detrás con los errores, o sea, todavía siguen habiendo videos con errores, pero ya trato que no sea como tan brusco. Ahora sí, tengo que analizarme, sí, se ve una Ludis más alegre, más divertida, más espontánea, más natural, que está haciendo algo que le gusta, definitivamente muchísimo, muy desordenada. No ponía atención en los ángulos donde se ven las cosas. No respetaba o no le tenía respeto donde ponía las cosas. O sea, si yo hubiera tenido trastes de plástico, me caiga y los hubiera puesto. Y eso es algo que ahora no hago, ahora uso unos refractarios diferentes, más bonitos, cuido mucho el fondo, cuido mucho lo que se ve, lo que no se ve, pero espero traer videos así, de hecho, sí, quiero hacer algunos ajustes en mi cocina, ya le hice un arreglo. Pero sí he pensado mucho en la mesa. En la mesa esta me queda más alta, hace que me duela muchísimo más los brazos, que me duela muchísimo los codos para poder trabajar porque está muy alta. Entonces creo que eso sí sería lo único que cambiaría para poder tener un enfoque donde ustedes puedan ver no nada más mis manos. Y pues bueno, así fue reaccionando a este video. Hay otro video que me han dicho, Ludis, reacciona a tu video más visto y al video más odiado. El video más odiado ya sé cuál es. Tengo años que no lo veo. Y pues, claro, les voy a traer así esos reaccionando. Ahorita quería aprovechar que era San Valentín y dije, pues voy a traer de regreso esa receta. Porque la verdad, esas galletas no tienen ustedes una idea de cuántas fotos y fotos y fotos y fotos me mandaron en su momento. Fue cuando recién abrí el grupo de Facebook que se llama Grupo Avancemos Juntos con Ludis. Y uf, o sea, fue un boom. Así que pues este fue mi reaccionando y espero que pues les haya sido entretenido. La verdad es que no tengo mucha idea de cómo reaccionar un video mío. Con esta Ludis de ahora, esta Ludis del 2022, pero pues así fue. Les mando un beso, abrazo, bendiciones y nos vemos en la siguiente. Bye, bye.